Fue el artículo 8 de la ley de naturalización, que aquí podrá naturalizarse todo aquel que sea sometido al Plan Nacional de Regularización 2 años después de haberse regularizado. ¿Y por qué? Pero quizás así a simple vista esto no se entiende. Y hay que ver que el Plan Nacional de Regularización, las personas se pueden regularizar dentro de 2 categorías, como residentes, que obviamente otorgándole una residencia, o como no residente, donde se le otorgará un permiso de trabajo, un permiso de estudio, un permiso de habitante fronterizo, cualquier tipo de permiso de este tipo, de persona de negocio. Entonces, este artículo lo que nos quiere decir es que no importa en la categoría que esa persona se regularice, ya sea como cualquiera de esas dentro de la subcategoría de no residente, a los 2 años de usted calificaría para... Exacto, para naturalizarse. No es así, dos que no años debe ser. Después de usted tener un permiso de trabajo, un permiso de estudio, usted puede ir y aplicar para la naturalización. Y perdón ahí antes de que usted me diga, esto vulnera nuestra propia ley de naturalización, la 1683, que establece que para usted naturalizarse necesita como requisito previo tener como mínimo una residencia otorgada por la Dirección General de Inmigración durante 2 años. O sea, tiene que tener residencia obligatoriamente para naturalizarse. Y aquí se le exonera de ese requisito de tener residencia simplemente por haberse regularizado según el plan, sin importar que sea una categoría de no residente, puede optar 2 años después por una naturalización, cosa que es bastante peligrosa. Claro, también esto es una potestad también ya de República Dominicana, o sea que cuando tú, en este caso, califique, la decisión es dominicana. Claro. Permítame decir algo, yo vuelvo otra vez a la parte política, que es lo más importante. Sí, doctor. Había un político africano llamado Krumah, que decía, buscad primero el reino de la política y lo demás se os dará por añadidura. En alusión a una cita bíblica que se le atribuye al supuesto Jesucristo, que dice, buscad primero el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura. Sí. Es que don Pedro se ríe, pero él. Sí. Entonces, yo voy a buscar el reino de la política. ¿Qué dijo el beneficiario, el triunfador de esa legislación antidominicana, el gobierno haitiano? El mismo periódico que estamos citando, el Nouvelliste, dijo, capituló el presidente Medina. Sí, el mismo. Le torcieron el brazo. Así dijo, sí. Editorialmente lo dijo. Entonces, si el triunfador lo reconoce, capituló. Los abogados dicen, a confesión de parte, relevo de, así es. No hay que buscar más. ¿Y quiénes son los forjadores del partido haitiano en República Dominicana? Son las cabezas visibles dentro de la República. Son Edwin Parezón, un hombre muy activo, bien preparado. Súper activo ese. Es un agente encubierto del gobierno haitiano que tiene aquí ahora las funciones de ser pastor de una iglesia que está frente al Partido Comunista Dominicano, que el señor... Se conoce muy bien. Sí, yo lo conozco. Luego, Juan Bolívar Díaz Santana, Wilfredo Lozano, Regino Martínez, que está afiliado a una organización católica y por eso le llaman padre, porque quien es miembro de organizaciones de la iglesia tiene el título de padre. Uchi Lora, el Centro Bonó y Participación Ciudadana. Quiero decir algunos datos sobre Juan Bolívar Díaz y Wilfredo Lozano. No tengo que decir ahora la campaña que él ha llevado a favor de Haití, porque dicen que él nació en un bateo, es amigo de los haitianos de hace mucho tiempo. Él lleva esa campaña. Hay una ley, la ley 4701. De 1957, que es una copia al calco de la ley norteamericana que se promulgó durante la Segunda Guerra Mundial para prevenir que los alemanes, japoneses e italianos residentes en los Estados Unidos hicieran campaña y hicieran sabotaje o lo que fuese a favor de las potencias del eje. En virtud de esa ley, Incluso se llevaron a campos de concentración a ciudadanos japoneses, alemanes e italianos. En previsión, el Estado norteamericano quiso defenderse a tiempo. Entonces,
El gobierno dominicano pensó que eso era propicio también para defenderse él de la infiltración que venía desde Cuba y Venezuela antitrujillista. Y entonces copiamos de la democracia norteamericana esta ley. Yo le quiero, para advertir al público, una condición de las muchas que pone esta ley para declarar a una persona agente extranjero. Dice, cualquier persona será llamada agente extranjero, que desde el interior de la República actúe por orden, por requerimiento o por dirección de una entidad o de personas en el extranjero. Participación ciudadana es un instrumento de la política exterior norteamericana. El señor Juan Bolívar Díaz Santana, que procede de una familia muy honorable, que me place y me enorgullezco de ser amiga de ella, se atiene y cumple con estas condiciones. Algo más. El gobierno haitiano le hizo un elogio en la reunión del CARICOM de Jamaica, diciendo que era un ciudadano ejemplar que combatía la justicia y por la democracia. Con el que el pueblo haitiano puede contar. Con el que el pueblo haitiano puede contar. Y así lo dice. Otra cosa, el doctor Manuel Núñez, un reconocido patriota, me informó que ese caso de un haitiano que apenas hablaba español, que lo llevaron como prueba. Winnie Medina. De la discriminación, ¿verdad? Y entonces sabido que sobre esa base la República fue atacada. Que eso fue preparado por Wilfredo Lozano, a quien yo conocí como estudiante de sociología. ¿Siendo usted profesor? Wilfredo. Si una persona se presta a montar un espectáculo ridículo, falso, porque se nota que es un haitiano que apenas habla español, y que las personas que él dijo que eran sus parientes lo desmintieron. Si un dominicano se presta a eso, no está cumpliendo con esto. Así mismo. Y con el Código Penal, que dice en su artículo 76, toda persona que desde el territorio de la República se ponga o trate de ponerse de acuerdo con estados extranjeros o con sus agentes o con cualesquiera institución o simples personas extranjeras para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el gobierno que la represente o que se le hostilice de alguna forma o que contra las disposiciones del gobierno dominicano se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado dominicano o en la de cualquier institución del mismo o que se preste ayuda para dichos fines, será castigada con la pena de 30 años de trabajos públicos. Qué duro esa. La sanción susodicha alcanza a todo dominicano que desarrolle las actuaciones mencionadas, aunque ello se realice desde el territorio extranjero. ¿Qué pruebas faltan más? ¿Cuáles nuevas pruebas son necesarias para reconocer que tanto Juan Bolívar Díaz Santana y Wilfredo Lozano y el llamado padre Regino Martínez y el Centro Bonó y Participación Ciudadana son agentes extranjeros y que cumplen, califican para ser acusados con este artículo del Código Penal? Lo que pasa es que desde la desaparición de la dictadura de Joaquín, de la dicta blanda de Joaquín Balaguer, la República ha entrado en una fase de descomposición moral y en una situación de sociedad permisiva, donde todo ya se permite. Lo que nos ofendía a nosotros cuando éramos jóvenes, lo que ofende a la República, lo que es traición a la República. Pasa como rutina. Eso es posible, por ejemplo, que un homosexual
holandés ande con un negrito dominicano en Boca Chica y delante de todo el mundo se besen y que eso no sea perseguido por la justicia. Desde allí, desde este pequeño dato, hasta esto que yo he leído de estos agentes haitianos que operan el partido aquí interior, todo eso se permite. Yo estoy seguro que ningún jerarca del gobierno dominicano el aparato judicial tendría suficiente valor para encauzar a estas personas como enemigos de la República, cuando lo son y actúan en público. Y como dijo el señor de Lancer, cuando el gobierno haitiano dice que Juan Bolívar es una persona, un ciudadano ilustre, el pueblo puede... con el cual el pueblo haitiano, no el dominicano, el pueblo haitiano puede contar, y que el señor Martelly le hace un elogio en la reunión del CARICOM de Jamaica, y que el señor Wilfredo Lozano, según me informó a mí el doctor Manuel Núñez, organiza contra la República un acto bochornoso y no pasa nada. Bien, señores, mire, se nos agotó el tiempo, pero me parece necesaria una reflexión a partir de esta interrogante que yo haría primero a Laura. Laura, en razón de lo acontecido, o sea, de la sentencia 168-13, del establecimiento de un plan de regularización que hoy inicia. Sí. Y de la ley de naturalización, en opinión suya, ¿hemos avanzado, hemos retrocedido o nos hemos hincado ante el poder de los Estados Unidos y de Haití? ¿Dónde nos calificaríamos? Sí, mire, sin lugar a dudas, hemos avanzado. Porque, usted ve, mire, como quiera que sea, es importante que como lo quiera que claro. sea, estos son experiencias. Estos son experiencias en materia migratoria. Tenemos una ley, claro. tenemos una ley muy buena de migración. Tenemos plan, tenemos reglamento. Tenemos ahora una sentencia. Tenemos sentencia, ¿no? Claro. Tenemos también la sentencia de la Suprema, que no había nada, sobre Laura. Transitoriedad. Definitivamente hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado en materia migratoria. Eso es indiscutible, porque bueno o malo son experiencias que nos quedan para seguir mejorando. ¿Está de acuerdo con eso, don Mario? Bueno, sí, formalmente sí, pero usted ve cómo se puede horadar, se puede burlar todo. Muy bien. Y tiene la constitución. Lo que sí yo entiendo, perdón, es que así como la República Dominicana ha sacado nuevos proyectos jurídicos para regularizar y para, de una manera u otra, controlar la inmigración ilegal, sea de la manera que sea, yo espero que con esta misma fuerza, ¿no?, se encarguen de controlar nuestra frontera jurídica. Y frontera jurídica y frontera física. O sea, endurecer las medidas para que, de una manera u otra, nosotros los dominicanos en algún momento podamos tener un país con absoluto control de nuestro territorio y con ello de nuestra soberanía. Excelente intervención. En este caso, de igual modo, de habeas corpus, que no vengan a invocar confusiones, o que sí, no entiende, porque también sí, claro. Ahí la normativa es clara. ¿Cuánto agradecemos a Laura y a don Mario esta Excelente. Presencia hoy en la mañana? Qué oportuna. Muy oportuna. Qué esclarecedora. Clara, qué responsable. Comprometida, así es, como debe ser. Porque nos ha orientado a todos, claro. Tanto a los amigos televidentes como a nosotros. Así que muy agradecido. Gracias. Gracias. En algún momento, si lo necesitamos, lógicamente, los vamos a procurar. Gracias. Mire, pero es hora de los deportes. Ahí está la...